rechazando el trato que, según ellos, ha sido discriminatorio y grotesco contra la docente Yasmides del Socorro Solar Caro por parte de las directivas de la institución educativa San Vicente de Paúl. La Asociación de Trabajadores de la Educación, ASODES, dio a conocer a través de un comunicado la posición que en este polémico caso han asumido. Bueno, así es, nosotros rechazamos las sindicaciones que está haciendo el rector de la institución educativa San Vicente de Paúl, licenciado Álvaro del Toro Martínez, de que la docente es irresponsable y no es apta para el ejercicio de su labor docente, algo que es totalmente falso, porque en la evaluación de desempeño que hace precisamente el mismo rector, de 100 puntos posibles le coloca una calificación de 92 puntos, lo que está indicando que sí es apta para el ejercicio de la labor docente. Para ASODES, esta licenciada en informática está en todas las capacidades profesionales y personales para recibir una carga académica en la institución educativa, como ya lo había anunciado la Secretaría de Educación Municipal. Su labor docente, una persona de una excelente formación ética, muy humana, y por lo tanto rechazamos esas aseveraciones, que lamentamos que esto trascienda a lo público, a la opinión pública, porque es una situación que debe arreglarse por la vía administrativa. Es una situación totalmente administrativa. La docente tiene una resolución, un acto administrativo de la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo, donde manifiesta, donde indica que a ella se le debe reubicar en el área de informática. Por su parte, la institución educativa ha considerado, y así lo dieron a conocer el día de ayer, a través de una desobediencia académica, que consideraban que la docente Solar Caro no cumplía los requisitos para ser parte de ese plantel. Telenoticias, para estar bien informado.